El equipo de los Medias Rojas de Boston logró obtener lo que fue una participación histórica por parte de su pelotero que llegó desde el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, tras lo que fue un enfrentamiento contra los Yankees de Nueva York el pasado 16 de junio, ya que este logró lo que fue un gran slam, un cuadrangular de dos carreras y un doble, para así igualar el mejor registro de su carrera con 6 impulsadas y 3 anotadas. Para Boston, conseguir su tercera victoria en 4 enfrentamientos con su rival después de ganar 2-3 en la serie de la semana pasada en Nueva York. Pues, junto a Turner, se destacó el asiático Masataka Yoshida. Se impulsó 3 para que los Patirrojos aplastaran 15-5 a los Muros del Bronx. Yoshida hizo lo posible para lograr un juego de 4 imparables, mientras que su equipo logró un total de 17 hits. Los Yankees, por su lado, igualaron la mayor cantidad de carreras admitidas en la campaña, destacando que su superestrella Aaron Judge aún sigue ausente y desde que se lesionó lo que fue el dedo del pie derecho, las cosas han ido muy mal, ya que ahora tienen marca de 8-12 con Judge en la lista de lesionados, mientras que tienen una marca de 31-19 cuando el jugador más valioso de la liga americana está disponible. Por los Medias Rojas, Rafael Devers se fue de 4-0 con una anotada. Pablo Reyes de 4-2 con una anotada y 2 impulsadas. Al finalizar el partido, Justin Turner terminó con un promedio de 278 con 10 jonrones y 36 carreras impulsadas. Mientras que Masataka Yoshida ahora batea para 309 con 36 impulsadas, siendo estos los jugadores más relevantes del partido. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima! The